Buenos días a todos. Bueno, los hechos ocurridos el día 6 de julio, momentos antes del lanzamiento del chupinazo, fueron una afrenta y un insulto para los pamploneses que esperaban ansiosos el inicio de las fiestas y vieron cómo unos disfrazados colgaban una inmensa ikurriña que obligó a retrasar por primera vez en la historia de Pamplona el lanzamiento del cohete. Esta acción fue mayoritariamente criticada en ese momento y también con posterioridad. Este pleno ya se pronunció en la primera sesión celebrada tras lo ocurrido, adoptando un acuerdo de condena que decía expresamente condenar de manera rotunda los hechos ocurridos en el Chupinazo por suponer un ataque a nuestra realidad institucional, un ataque a nuestra libertad, un grave riesgo para los asistentes y una vulneración de la legalidad vigente. Esta semana lo sucedido ha vuelto a ser noticia al haberse producido la detención de los presuntos autores del sabotaje y además haber sido llamada a declarar como imputada la señora Perales, concejala de Bildu, en relación con la misma causa ante el juzgado de instrucción número 2. Del auto dictado por el juez tras tomar declaración a los detenidos y a la señora Perales, se concluye que existen claros indicios de que los 6 detenidos en libertad con cargos son los que colocaron la ikurriña. Y considera el juez que los hechos son constitutivos de un delito contra el orden público del artículo 558 del Código Penal, que castiga a los que perturben gravemente el orden en los actos públicos de diverso orden, entre los que se señala expresamente la celebración de espectáculos deportivos o culturales. Sin conocer la valoración jurídica de los hechos, el sentido común de todos los que lo vivimos ya nos hacía ver que lo ocurrido era grave. No solo por el hecho de la imposición de una bandera no oficial en nuestra comunidad, ni por la forma, sino también porque se ponía en riesgo a las personas congregadas en la plaza, que no se sabía cómo se podía reaccionar. Podía haber habido lugar a avalanchas, podía haber habido peleas, podía haber habido cualquier otro tipo de reacción no controlada. Precisamente hoy leemos también en el auto del juez que esta peligrosidad que nosotros mencionábamos y que ya veíamos que existía, pues agravaría el delito de desórdenes públicos tal y como lo recoge el Código Penal expresamente en el artículo 557. Vamos, que lo sucedido no fue ninguna ocurrencia, no fue ningún acto que se pueda calificar de ingenioso o de pacífico, como alguno de ustedes lo ha querido llamar. Tampoco es un acto de rebeldía pacífica, como también lo defendía así el señor Martínez de Ulate ayer en una tertulia. Estamos hablando de un delito de desórdenes público por el que se abrieron en su día diligencias previas. Y hoy podemos decir casi con seguridad, después de una eficaz actuación de la Policía Nacional y de la Policía Municipal, que ya sabemos quiénes son los autores del mismo. Bueno, pues a esto, que ya de por sí pues es importante y habría que mencionarlo en este salón de plenos, hay que unir el hecho de que una concejala de esta corporación, la señora Perales, concejala de Bildu, ha sido llamada a declarar como imputada en estas diligencias abiertas, al haberse constatado en la investigación que mantuvo contacto con las personas que se encaramaron al edificio. O sea, que conocía y mantuvo conversaciones con los que se subieron al tejado. Si se concluye finalmente que hubiera podido tener conocimiento previo de la acción o de algún tipo de participación en la misma, desde luego estaríamos hablando de un hecho delictivo diferente, mucho más grave que el de desórdenes públicos, porque ya se trataría de la utilización de un cargo público para ir contra la institución que representa. Vamos, si esto se confirma, sería un escándalo con mayúsculas. Nosotros ese día nos dirigimos a los miembros de Bildu y Aralar, que estaban ataviados allí en el salón esperando el cohete con camisetas naranjas, y nos dirigimos instintivamente. La verdad que bueno, ya veíamos que en principio ellos, el hecho de portar esa camiseta mostraba que estaban más interesados en su acción política de ese día que en esperar el inicio de las fiestas. Y fue algo instintivo y porque creímos que si algún grupo podía tener conocimiento de lo ocurrido o podía pararlo en ese momento, ese grupo eran ellos. Y así lo dijimos entonces, y así nos salió, les dijimos, decidles a vuestros amigos que la quiten. Lo dijimos, no acusándoles de ser ellos ni los autores ni los promotores, sino sabiendo que una postura de Bildu contraria a lo ocurrido hubiera cambiado las cosas. Hoy,
Esas imprevistas palabras nuestras pues resuenan con fuerza en este salón por el hecho de que sí eran amigos los que estaban en el tejado, sí eran amigos de Bildu y sí que mantenían contacto con ellos. En la moción que presentamos hoy pedimos a la señora Perales que aclare a este pleno cuál es su relación, si la hubiere, con los hechos ocurridos el día 6 de julio. ¿Cuál ha sido su grado de participación o de conocimiento de los mismos para que haya sido llamada a declarar como imputada? Esto no es criminalizar a nadie. Queremos saber, porque el tema no es para nada inocente. Es lo menos que podemos pedir y no entendemos que hayan reaccionado tan mal por esto. Se quejaba la portavoz de Bildu en la Junta de Portavoces de que UPN se pronunciaba antes que el propio juez sobre la señora Perales, de que no respetábamos la presunción de inocencia. Y claro que la respetamos. Nosotros sí respetamos, siempre la respetamos. Señora Aranguren, no nos hablen ustedes de presunción de inocencia ni de respeto a decisiones judiciales, porque no se lo creen ni ustedes. Ustedes son expertos en ser juez y parte siempre. La realidad es que hoy la señora Perales es la que ha sido imputada y está por ver en qué concluye el asunto. Sería muy grave saber que hubiese tenido algún tipo de participación en este acto que retrasó el corte de 18 minutos. Sería inmoral que un representante político de esta institución actuara contra los actos propios de nuestra ciudad, contra los actos más queridos, contra los actos organizados por el propio consistorio. Eso sería algo gravísimo. Esperamos de los grupos municipales que apoyen nuestra moción, que quieran también que se sumen a esta petición de explicaciones, algo lógico. No estamos proponiendo ninguna dimisión, no estamos proponiendo ninguna reprobación, ¿no? Nada diferente hasta que no se dictamine algo en firme sobre lo sucedido. En nuestra moción también queremos rechazar expresamente la actitud de quienes están en su cargo público, están en el ejercicio de sus funciones, apoyan el incumplimiento de las normas y lo amparan, hacen llamamientos a las desobediencias civiles y al final, pues eso, animan al incumplimiento de las normas. Señora Caballero, por favor. Seguiré. Muchas gracias, señora Caballero. El curriña, independientemente de su tamaño, nunca jamás será delito en esta ciudad. Por muy prohibido que esté este símbolo en el ayuntamiento, gracias a una ley creada al efecto por ustedes, la ciudadanía que se siente representada por el mismo, de una manera u otra, siempre va a desarrollar la imaginación para que el símbolo prohibido esté presente en las calles de la ciudad en los momentos más importantes del año. Y ante eso, ni ustedes ni ninguna ley pueden hacer nada. El hecho de colgar la ikurriña en la plaza consistorial durante el chupinazo de los pasados Sanfermines fue una acción imaginativa, desobediente y pacífica, realizada al efecto de superar una persecución ideológica en toda regla. Saben ustedes perfectamente que si la ikurriña fuese respetada institucionalmente y estuviese en igualdad de condiciones con el resto de banderas, esta acción no se habría realizado. Señoras y señores de UPN, esta acción es consecuencia directa de su propia obsesión ante un símbolo querido y respetado por cerca de la mitad de la ciudadanía de Iruña. ¿Piden ustedes que se condene algo así? ¿Ustedes creen que la ciudadanía se merece que estemos debatiendo semejante despropósito? No, Iruña no se merece esto. Hablan de la libertad de los pamploneses, me imagino que también querrían hablar, se referirán a las pamplonesas, aunque ustedes no las mencionan. Ustedes, esa libertad hace tiempo que la tienen maniatada. En esta ciudad, desde que ustedes gobiernan, la libertad de la ciudadanía está cada vez más limitada. Pero en estos tiempos, el cambio político y social es cada vez más palpable. En estos tiempos, su cortijo tiene los días contados y por eso están nerviosos. Ustedes serán siempre recordados por haber diseñado y apuntalado un modelo de ciudad con ciudadanía de primera y de segunda. Pero un modelo de ciudad en donde la ciudadanía, tanto la de primera como la de segunda, tiene derechos ninguneados, pisoteados e incluso prohibidos. Este es el quid de la cuestión, esta es la clave por la que ustedes, dentro de su nerviosismo, más bien histerismo, intentan por todos los medios, hasta los más ruines, desviar el debate que está en la calle, en torno a su propia incapacidad para gestionar la ciudad para todos y para todas. Y nosotras y nosotros, desde luego, tampoco vamos a desviarnos del debate principal. Y para que no quede ninguna duda, y antes de seguir el discurso, les diré que, como ustedes bien saben, no participé ni en el diseño ni en la acción de la ikurriña.
gigante. Pero al igual que muchas personas, me sorprendió la imaginación que algunas personas tienen para superar injustas leyes. Mi aplauso, nuestro aplauso para ellos o ellas. Quienes tendrían que responder en todo caso ante la ciudad por haber retrasado el chupinazo con todas sus consecuencias deberían ser ustedes. La situación económica en la ciudad es cada vez peor, las necesidades sociales son cada vez mayores y UPN es incapaz de darles respuesta. El descontento de la gente es cada vez mayor y UPN lo sabe, actúa como si nada pasara y ante su incapacidad busca continuamente desviar la atención con otros temas. Ahora le ha tocado la cuestión al chupinazo. Le viene de perlas criminalizar y llenar en su periódico hojas con falsedades y tonterías, panfleto caracterizado por su falta de rigor profesional. Y como esto no es sino una cortina de humo, humo espeso y negro, desde luego el que ustedes siempre ponen ante la realidad, pasaré sin perder más tiempo al debate que quieren tapar, desviar y desvirtuar. Esta misma tarde se va a desarrollar una manifestación convocada por personas de muy diferentes sensibilidades políticas contra su operación en torno a Don Apea. Don Apea no se vende, señor Maya. Esto es lo que, entre otras muchas cosas, realmente le preocupa y le interesa a la ciudad. Una de estas preocupaciones de la ciudadanía es que haya quienes utilizan las instituciones y dinero público para favorecer intereses particulares afines. Son ustedes los que socavan las instituciones, ustedes que incluso hacen caso omiso a las mayorías de este pleno. No voy a entrar a valorar las declaraciones del señor Maya, aunque ninguna de ellas ha tenido desperdicio. Ha hablado de coherencia, señor Maya, podemos equiparar los dos casos. ¿Quiere que lo hagamos? El señor Maya cobró 1.717 euros por una reunión. Reconoció que estaba mal y tras la indignación de la sociedad navarra decidió devolverlas. Yo lo único que he hecho ha sido alabar la acción reivindicativa y pacífica. Ustedes nos señalaron, acusaron, insultaron y condenaron con una actitud vergonzosa desde el primer momento, el día del chupinazo. Quieren aprovechar la actuación para criminalizar la defensa del símbolo, nuestro propio proyecto político y esconder sus vergüenzas. Y lo peor de todo es que lo hacen con espíritu vengativo. Mire, señor Maya, usted dijo, el que la hace la paga, y ustedes pretenden que yo la pague sin hacerla. Pero lo que todos sabemos es que usted la hizo, la cobró y todavía no la ha pagado. Todo este circo solo tiene un objetivo, que es evitar ir al fondo del problema, la necesidad de eliminar la ley de símbolos, una ley que es un instrumento político para la persecución ideológica, la criminalización y para la creación de ciudadanía de primera y de segunda. Señoras y señores de UPN, vamos a seguir utilizando las instituciones para llevar adelante un modelo de ciudad que hemos empezado a construir naturalmente y lo vamos a hacer junto con las vecinas y vecinos irundarras, junto con los colectivos de Iruña y con otros agentes sociales y políticos de la ciudad. Nuestro modelo de ciudad, la Iruña que estamos construyendo y que seguiremos haciéndolo desde el ayuntamiento y la calle, es la Iruña integradora, la del respeto y la de la convivencia. Ese es el modelo que estamos poniendo en marcha, un modelo que queremos construir entre diferentes. Y vamos a insistir en ello, también con los grupos de la oposición aquí presentes. Pues esto es lo que está pidiendo la sociedad de Iruña y ese es el camino que este grupo ha emprendido desde hace tiempo. Por eso volvemos a insistir en la necesidad de asumir nuestras responsabilidades en la posibilidad de hacer real el cambio que necesita esta ciudad. Con Aralar, desde H. Bildu, Gero Abay, con Esquerra, incluso con ustedes representantes del PSN. Porque aunque es notorio que tenemos diferencias, incluso con el tema de símbolos, creemos que es posible llegar a un entendimiento para conseguir una ciudad en donde las diferentes realidades identitarias estén en igualdad de condiciones, desde la base del respeto a los derechos de toda la ciudadanía. No tenga la menor duda de que esto es posible. Ustedes, UPN, en este momento están en las antípodas de este modelo. Señora Perales, por favor. Mira, Esker. Bueno, para acabar, quiero hacer un apunte simplemente. Hay distintos símbolos en Nafarroa, unos muy legales y legítimos como sería la ikurriña y otros no tanto, como es el caso de la laureada. Y aquí quiero enseñar una foto donde aparecen concejales y exconcejales de UPN en lista detrás de una laureada este mandato. ¿Qué tiene que decir sobre este tema UPN? Mira, Esker. ¿De qué está hablando? Señora Perales.